estaba muy endeudado y sin rumbo, estaba a punto de perder la última propiedad que me quedaba ahí. Lo primero que hice pues fue invertir en mí, y eso es lo que nos ha llevado hoy a donde estamos. Después compramos un edificio. ¿Cómo empezó arrendando una habitación con Airbnb y ha comprado apartamentos y edificios financiados por el dueño? En cualquier mercado esto es posible. Sergio nos cuenta hoy paso a paso cómo él compró un apartamento financiado por el dueño en una forma insólita, y además ese apartamento después fue la base para crecer su portafolio de una forma sustancial. Y realmente lo que él nos dice es que estas técnicas que estamos compartiendo son técnicas que han estado al alcance de los inversionistas durante siglos. Porque si tú sabes cómo hacerlo, si tú abres tu mente, hoy es una oportunidad para que lo hagas, te darás cuenta que a tu alcance, no importa cuál sea tu situación, si tú haces lo necesario, vas a crear tu libertad y sobre todo la paz financiera, que le permitió a él soltar un puesto muy bueno porque los bienes raíces reemplazaban ese ingreso, pero más que todo le daban la libertad del tiempo que no le daba su empleo. Este episodio está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Sergio, ¿cómo estás? Carlos, pues muy feliz y contento de poder compartir este rato contigo y todos tus invitados, toda tu audiencia. Bueno, ¿tú qué edad tienes, Sergio? Tengo 45 años, Carlos. ¿Nos conocemos hace como 5 años? ¿Cuándo? En el 2016. ¿Hace 9 años? No, ¿en serio tanto? Impresionante. Sí. Entonces voy a comenzar con esa pregunta. ¿Cómo era tu vida financiera cuando tomaste el programa? Pues era muy desordenada y sin rumbo. Estaba muy apretado financieramente, producto de las malas decisiones económicas, y estaba muy endeudado. Había traído una franquicia para Colombia muy grande y además de haber perdido algunas de mis propiedades, pues había generado bastante deuda. Todo eso fruto del desconocimiento. Pensaba de que probar y probar era la mejor manera de emprender, y a pesar de que tenía un buen empleo, no mejoraba mi situación financiera. Hoy por hoy creo que cuando uno es empleado y gana bien, creo que se malacostumbra, ¿no? Y estar en esa zona de confort no te hace ver más posibilidades, no te hace ser creativo a veces para hacer los negocios. Entonces estábamos en una situación muy riesgosa. Estaba a punto de perder la última propiedad que me quedaba y que era donde vivía. Y pues así comenzó todo, y prácticamente por eso es que me obligué a ser muy creativo en la decisión de mis inversiones y cómo acercarme a los dueños de las propiedades. Bueno, pero ¿cómo en un momento en el que estás a punto de perder tu última propiedad decides hacer una inversión en ese momento alta para ti en un programa de educación financiera para comprar bienes raíces? Pues fue un poco coincidencial. Había leído Padre Rico, Padre Pobre, y él dice que es a través de los bienes raíces, pero no dice cómo. Entonces, por ahí apareciste tú en algún momento y de ahí comenzó a permear mi cabeza y alejar todos esos paradigmas que nos acechan. Pero básicamente fue por eso. Entonces me quedaban muy pocos ahorros de lo que era el Fondo Voluntario de Pensiones, y era con lo único que contaba para invertir en inmuebles. Tenía un cupito muy pequeño todavía en una de las tarjetas de crédito antes de que me las cancelaran, y con eso fue que invertí para poder acceder a tu ayuda. Bueno, yo quiero decir que Sergio, además de tener la fortuna de que ahora somos amigos, de que es uno de los profesores del programa de Bienes Raíces, es una persona que ha tenido muchísimo éxito aplicando las herramientas en una forma brillante. Realmente yo lo admiro mucho porque lo ha hecho junto con Jennifer, su esposa, de una forma increíblemente acertada. Y aun cuando sigue creciendo, sigue abierto a aprender. Que eso yo creo que es algo que yo le recomiendo a quien está invirtiendo, porque a veces tenemos cierto nivel de éxito y pensamos que ya sabemos y nos cerramos a dos cosas, o a escuchar, o nos cerramos a seguir creciendo sin darnos cuenta y nos quedamos cómodos en un nivel de éxito cuando podemos dar saltos cuantitativos. Sergio está haciendo las dos cosas. Primero, se mantiene abierto a aprender, y segundo, han dado junto con Jennifer saltos cualitativos y cuantitativos enormes en su crecimiento, pero de una forma muy brillante. Vamos a hacerte una pregunta muy obvia, pero que nos va a dar la puerta para la siguiente pregunta, y es, cuando yo te conocí, tú ya habías ganado mucho dinero, tenías un buen puesto, tenías un buen salario y habías pasado crisis seguramente con oportunidades como esta, ¿cierto? No sé, en las que los bienes raíces estaban en ganga o había oportunidades y sin embargo no sé cómo la aprovechaste. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esas crisis previas a tus 35 años y la crisis en la forma como tú la ves ahora? Básicamente dos, una desde el punto emocional y otra desde el punto intelectual.
Desde el punto emocional, prácticamente mi vida era gobernada por la prepotencia, por la soberbia y por el ego. Y desde el punto de vista intelectual, pues no conocía todas las herramientas de inversión o todas las herramientas que te convierten como un inversionista sofisticado. Lo primero que hice, pues, fue invertir en mí, no solamente cultivar mi intelecto, sino también cultivar mi parte emocional. Y eso es lo que nos ha llevado hoy a donde estamos. Somos exitosos financieramente, nos volvemos más austeros y disfrutar de cosas que antes no le hallábamos el sentido. Pero fíjate, aunque vives una vida más austera, pero en proporción a tus ingresos, porque en realidad vives mejor que como vivías antes. Vivo mejor porque tengo tiempo ahora. Vivo mejor porque ahora disfruto de la naturaleza. Vivo mejor porque ahora puedo tomarme con mi esposa un café a las 9 de la mañana. Vivo mejor porque puedo alimentarme mejor y puedo hacer ejercicio hasta las 9 de la mañana, montar bicicleta. Obviamente para todo eso necesitas dinero, para tener una buena bici, para alimentarte bien, para que el día a día no te absorba. Pero claramente no vivimos esclavos del dinero. El dinero ya sabemos para qué es, ¿no? El dinero es para invertirlo y que trabaje para nosotros. Y por eso es que vivimos mucho mejor, por eso es que yo vivo mucho mejor hoy, porque entendí de verdad cuál es el camino hacia mi felicidad y hacia la verdadera paz financiera. Lo que me vuelve tranquilo es que, a diferencia de hace 10 años, hoy tengo un norte muy claro y definido. Tú dejaste un puesto muy bien remunerado que también implica una renuncia a una pensión muy buena por los bienes raíces. ¿Cuáles son las ventajas de haber tomado esa decisión? Ventajas de que a mis 45 años ya me faltan muy pocas semanas para cumplir las semanas laborales, pero en tiempo pues tendría que cumplir 62 años. Y hubo un momento en que me di cuenta de que era más productivo por fuera de mi empleo. Por lo mismo que te estaba diciendo, hoy valoro más que nunca mi tiempo. Y el tiempo, a pesar de que puedes sustituirlo optimizando procesos o teniendo gente que te ayude, al final del día el tiempo es irreemplazable. Hice ese balance y me di cuenta de que no estaba dispuesto a seguir como empleado durante 18 años más que me faltan para pensionarme. Y en tema de la productividad, lo que hemos hecho en este periodo que ya no soy empleado también es muy importante, ¿no? Pero cuando tú te retiraste, ya podías reemplazar tus ingresos con bienes raíces, porque en últimas hiciste un plan, ¿no? Fue como de un momento para otro, hiciste un plan. Sí, cuando conversamos la primera vez o cuando tomamos ya la mentoría personalizada, trabajamos fue mucho en eso, ¿no? ¿Para qué y por qué? Entonces ya hablábamos de que yo quería tener 10 inmuebles en los próximos 5 años. Y pues tú no te reíste seguramente por respeto, pero la primera que se burló de mí fue mi esposa. Y ahí es donde comienza a romperse los paradigmas, ¿no? En pensar de que era posible y que podría ser una realidad. Porque eran 10, porque era lo que iba a reemplazar o era cómo iba a construir mi pensión. Y era el tiempo que yo tenía para lograrlo, porque yo quería hacerlo a los 40 años. No lo pude hacer a los 40, lo hicimos a los 45, pero básicamente se hizo fue a través de plan y hice mis cuadros y hice cuántos inmuebles quiero en el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y al final del día cuánto iba a ser mi patrimonio neto y el flujo de caja que eso derivaba. Como hacías los presupuestos en tu trabajo, lo hiciste para ti. Así es. Voy a hacer un presupuesto que incluya todos los elementos, ¿cierto? Ingresos, gastos, tiempo, riesgo, estrategias, tácticas. Y tú empezaste con Airbnb, ¿cierto? Sí, realmente esa fue la palanca que nos impulsó un poquito y fue por pura coincidencia. Fue porque vimos la oportunidad de una habitación que había en mi casa vacía y comenzamos rentando esa habitación. Y de ahí, pues nunca más volvimos a vivir en esa casa. Esa habitación se rentó por 3 meses. Vimos la oportunidad de rentar completa esa propiedad. Nunca más volvimos a vivir en ella y hoy sigue siendo muy productiva. La utilidad neta de esa propiedad me permite pagar mi arriendo de mi casa donde estamos en este momento y me sobra para seguir ahorrando e invirtiendo. ¿Y sigues con Airbnb en esa Seguimos propiedad? Seguimos con Airbnb en esa propiedad. Bueno, y de ahí tú comenzaste a ser muy creativo en la forma de buscar cuotas iniciales. Vamos a hablar de cómo consigues, y ahorita puede ser más fácil porque tienes más experiencia, porque tienes más activos, pero al comienzo encontrar propiedades financiadas por el dueño en tu cabeza. Ah, yo no tengo esto ni tengo lo otro. Cuéntanos cómo compraste tu primera propiedad financiada por el dueño. Es que no sé cómo explicar esto, Carlos, pero cuando tú no tienes salida, te surgen ideas y comienzas a creerte cosas que jamás pensaste que podrían suceder. Hoy lo veo muy obvio porque ya lo viví, ya sé que se puede hacer y ya lo he hecho varias veces, pero si vamos al punto de la lógica, al que más le interesa vender el inmueble es al vendedor. Tiene más interés el vendedor que incluso el comprador. Y a veces el vendedor, por X, Y o Z circunstancia, está dispuesto a hacer muchísimas cosas que incluso un comprador no está dispuesto a hacer. Eso no lo veía tan obvio y mucha gente no ve eso tan obvio. Y el principal interés de ambas partes, pues el comprador es comprar y el vendedor pues vender.
Entonces, cuando alguien te dice, Sergio, pero es que, ¿por qué el vendedor va a quererte financiar la propiedad? Yo les digo, pues, porque quiere vender. Y se vuelve más crítico cuando no son propiedades fáciles de vender. Entonces, ¿quién identifiqué yo rápido? Me encontré con propiedades que no eran muy fáciles de vender. Entonces, esos procesos de negociación resultaban relativamente fáciles, ¿sí? Pero tocaba explorarlas. Entonces, me comenzaban a recibir cosas que tenía. Entonces, por ahí metí un carro que no estaba utilizando. En el caso particular de un edificio que compré, entonces, yo les decía, venga, usted me recibe un inmueble. Entonces, iba y compraba uno en 100 millones y se lo metían 150 millones. Cosas así súper raras, pero que salen de la necesidad de hacer los negocios. Entonces comenzaba a pintar. Bueno, le meto un carro, le meto un inmueble y la otra parte con, no sé, con unos ahorritos. Y comenzaba a armar los negocios así, pero básicamente todo eso se resume a la conversación que se puedan tener con los propietarios. O sea que lo primero que tienes que buscar es un inmueble que lleve tiempo en el mercado y que para el dueño, por cualquier razón, haya sido difícil venderlo. Es lo primero. A mí me ha funcionado así, sí. Entonces tú tienes que educar al dueño. La mayoría de los dueños no entienden lo que es financiación del dueño. Entonces, ¿cómo educas al dueño? ¿Qué preguntas le haces? ¿Cómo lo aproximas para que no se asuste? No, yo le digo, pues mire, a mí sí realmente me gusta su inmueble, pero pues yo no tengo todo ese dinero. Y entre más costoso el inmueble, pues más fácil se vuelve la negociación. Sí, un inmueble que valga $1,000,000, pues yo no sé, yo no los tengo hoy en el bolsillo. Y un inversionista tampoco los va a tener en el bolsillo. O están invertidos o no se tienen. Entonces yo le digo, si me interesa, creo que este podría ser un proyecto interesante para mí. ¿A usted qué le parece si me da un placito para yo podérselo pagar? Acá tengo un apartamento que le puedo dar en parte de pago y deme un placito. Y ese placito podría ser así a 5 años y le voy pagando de manera mensual tanta plata. ¿Pero tú en los 5 años le ofreces pagar capital e intereses o solo intereses o ambos? He hecho de varios. Un inmueble que lo compré con 12 cheques y no sabía cómo cubrir los cheques, pero se compró así. Y eso es financiación también por el dueño, eso es apalancado por el dueño. ¿Y él te hizo la escritura? Él me hizo la escritura. Ese inmueble en particular tenía problemas. Ese no se le habían levantado 2 medidas que tenía y el señor estaba desahuciado. Entonces, a él le interesaba legalizar muy rápido ese inmueble para poder salir adelante. Entonces, yo le compré el problema. Yo le compré el levantar todas esas medidas y fue fácil, realmente fue muy fácil de hacer ese negocio. ¿Ese señor era un señor educado financieramente? O sea, era un empleado de un banco. Perfecto. Uno de los planteamientos que hacemos es que un buen comprador le resuelve un problema al vendedor y un buen comprador hace preguntas y seguro que ahí llegaste hasta que encuentra cuál es la causa real por la cual está vendiendo ese inmueble. Y desde ahí tú entiendes cómo hacerle una propuesta que sea buena para los dos. Sí, de acuerdo. Finalmente el señor sí se murió y la que terminó pues reclamando los cheques fue su pareja. Si él no hace ese negocio, ese apartamento se hubiera enredado con el banco y la esposa no hubiera podido disfrutar de ese inmueble. Pero tenía gravámenes, pero no embargo. Tenía un problema legal, no era embargo. O sea, no había deuda, pero nunca se había levantado la hipoteca. Allá, o sea que en realidad tú podías hacer la escritura. Claro, me demoré 3-4 meses arreglando eso, porque él nunca lo hizo. Y yo le pregunté, ¿usted por qué no hace eso? Entonces me dijo que él nunca levantó la hipoteca porque le daba miedo de que lo fueran a embargar en algún momento. Bueno, ¿y cómo calculas 5 años para pagar un inmueble? Porque ese es un plan muy agresivo de pago para un inmueble. Ese, por ejemplo, el de los cheques fue porque miramos la manera y podíamos hacerlo, pero hay otros que pago capital. Cuando dices podía hacerlo, ¿era con los números del mismo inmueble o con los recursos de ustedes de otras cuentas? Sí, tocaba con recursos adicionales. Y además me imagino que tenías tú la opción de que si ya tenías el inmueble limpio y no tenías para pagar los cheques, tenías la opción de refinanciar. Sí, y eso hicimos después. Después compramos un edificio y esos mismos inmuebles nos apalancaron para hacer la construcción del edificio. Esos inmuebles los compramos, es que es bellísimo ese negocio. El señor le compré uno solo por el precio de uno, pero eran 2 apartaestudios que estaban divididos con una puertica, pero eran 2 matrículas independientes. Wow. Y cada uno de esos espacios me costó 65 millones. Ambos me costaron 130 millones. Después compramos el del vecino, entonces ya teníamos 3. Wow. A 65 millones cada uno. Pasaron 4 años y llamamos al banco para que les hiciera el avalúo. Y el banco avaloró cada uno de esos en 150 millones. Y sobre esos inmuebles nos prestaron el 80% para hacer la remodelación del edificio. O sea que ni siquiera tuviste que vender esos apartamentos, sino los refinanciaste, porque además el crédito lo pagaba la misma renta o producto de esos apartamentos. Exacto. Si tú te pones a ver, yo podría no volver a pagar esos inmuebles y gano plata. Eso es lo que realmente se llama rentabilidad infinita, porque en última sacaste lo que habías metido y estás teniendo rentabilidad sobre la utilidad de una forma constructiva, impresionante. Entonces, el argumento que tú le diste a él, de nuevo volvamos a la conversación, fue yo se lo quiero comprar
le doy unos cheques. Eso fue todo. Él no preguntó, bueno, pero ¿cuánto gana usted? Y déme su reporte de crédito y muéstrame sus extractos bancarios. ¿No te pidió nada de eso? Nada. Y ese es uno de los paradigmas más asombrosos que las personas no reconocen. Y a mí me ha pasado con las varias propiedades que yo he comprado con financiación del dueño. Es que la gente cree que le van a hacer a uno un examen de crédito y en realidad la mayoría de las personas no hacen eso. Puede que lo hagan, pero en realidad si uno construye la credibilidad y le da argumentos, las personas, la mayoría son muy abiertas. Yo estoy preparado para que me pidan lo que quieran porque yo me vendo, ¿cierto? Yo digo, yo tengo buen crédito, tengo recursos, me imagino. Y los otros dos que compraste, ¿cómo hicieron los entonces, otros? Entonces, el otro, bueno, entonces ahí entregué un carro. Entonces, al señor, que eran dos, entonces uno se lo pagué con un carro y el otro con los cheques y el otro fue un crédito de libre inversión y ya. Y después, ¿cómo compraste el edificio? Primero, ¿cómo lo encontraste? Pues yo pasaba todos los días por ahí, yo duré 4 años pasando por ahí al frente y veía el anuncio todos los días. Entonces primero ya llevaba varias propiedades, ya creo que había llegado como a la número 12 y pues que me di cuenta de que como que no estaba rindiendo mucho, ¿no? Entonces de ahí pues como que me obsesioné como mi primer inmueble. Tengo que comprar un edificio, tengo que comprar un edificio, tengo que comprar un edificio. Y buscando y buscando yo dije, este debe ser. Imagínate que llamé a un amigo que ya había hecho la tarea, que ya había comprado edificios y me dijo, no, yo no voy a comprar eso. Yo le dije, comprémoslo entre los dos y me dice, no, eso es un hueso que vamos a comprar eso. Y yo de terco, yo le dije, no, pues que se puede comprar. Y yo le dije, vaya usted y averigua y habla con el señor. Y fue y me dijo, no, eso es un viejito cascarrabias, que ese señor que no le baja un peso a ese inmueble. ¿Cuánto vale? Vale 1.500 millones. Me quedó sonando como a los 6 meses volví. Yo le dije, no, pues si este tipo no quiere ir, pues yo voy. Y hablé con el viejito, digo, perdón, con el señor. Tranquilo. Lo que me inquieta es que aclare, si no hubieras hecho ese silencio, yo hubiera seguido como si nada. Pero yo entendí. No, ni más faltaba, no. Y me pareció un señor bastante difícil, pero que tenía también sus intereses. Y ahí sí fue al revés. En una de las varias conversaciones que tuve con él, como a la tercera, él por ahí soltó eso. Me dice, no, y yo le di facilidades de pago. Entonces, cuando él me dice eso, de una vez se me abrieron los ojos. Yo todavía no había aterrizado el negocio ni nada. Entonces, apenas él me dice, yo le doy facilidades de pago. Ahí comenzamos entre los dos a construir una servilleta. Entonces, esto. Entonces, pues vendí un inmueble que tenía ahí en el Parque La 93, que tenía una administración de 1.000.000 de pesos, cosa que me desangraba todos los meses, una vaina berraquísima por los costos. Comencé con ese a optimizar el portafolio. Entonces vendí ese apartamento, con ese pisé el negocio. A él le di ese apartamento que compré en 100 millones y se lo pinté, le cambié los aparatos eléctricos, lo puse bonito y a él se lo di en 150 y con eso completé la cuota inicial. Y el resto, pues él me lo financió a 5 años, pero ahí solo pago intereses. Entonces, pues pago 900 millones que me quedó de deuda a una tasa del 8%. Pero son 10 apartamentos. Sí, ese edificio hoy tiene una renta neta como de 50 millones. Impresionante. ¿Y ahí él te hizo la escritura también? Hicimos escritura por el inmueble y hicimos una escritura de hipoteca. ¿Y cuánto te demoraste en ese negocio, en hacerlo? Harto, por ahí 6 meses. Bueno, harto no, porque en últimas tenías que hacer los números, tenías que construir las condiciones para hacer el negocio. Sí, eso es como si te regaran un rompecabezas de 100 piezas y ir acomodando todas las piecitas. Yo veo los bienes raíces como piecitas de ajedrez, como activos que uno puede mover para habilitar pues el siguiente negocio. Bueno, pero el edificio es caro. ¿Cómo decidiste que no era caro? Claro, si tú le dices a cualquier persona, pues todo el mundo le va a decir que está loco porque ese inmueble no vale lo que yo se lo compré a él. Pero finalmente lo que yo hice fue evaluarlo desde el flujo de caja, mirar cuánto me iba a costar en todo el proyecto y qué me iba a retornar en el futuro. Entonces eso lo medí desde el flujo de caja y desde el valor del activo. Hoy ese activo que compré en 1.500 millones vale muchísimo más y además pues me genera un flujo de caja que en ese momento de pronto la persona que invitase al negocio no lo vio. Bueno, y una pregunta. ¿Tú hiciste una inspección profesional para ver cuánto te valía la remodelación o cómo calculaste los costos? No, ese edificio lo íbamos a hacer una remodelación y al final tocó tumbarlo todo. Teníamos una expectativa de que después de la remodelación iba a valer más, pero terminaron siendo apartamentos nuevos que valen mucho más. Entonces, al final del día, pues me fue como mejor. Obviamente, pues tuve mucho miedo y mucha incertidumbre cuando se tomó la decisión de demolerlo completamente, pero al final del día resultó todo bien. Pero una pregunta, tú le diste al señor una hipoteca y después tumbaste el edificio, entonces ¿cómo conseguiste los fondos para hacerlo nuevo? Con los 3 apartestudios que había comprado antes. ¿Eso te alcanzaba para hacer el edificio? Sí, y buscando de un lado y buscando del otro y así lo sacamos adelante. ¿Y el señor sabía que ibas a tumbar el edificio, que era su hipoteca, su garantía, y no le importó? Yo le dije, usted debería rebajarme el edificio porque terminé comprando fue un lote y solo se reía, se sonreía.
Bueno, impresionante. Pero cuando tú compraste el edificio, ya habías hecho muchas operaciones de compra y venta de apartamentos que te daba una certeza de lo que estabas haciendo, aunque no hiciste lo que quizás yo hubiera hecho de hacer las inspecciones, de hacer el presupuesto de cuánto valía la obra, pero ¿era por tu experiencia o cómo? De pronto, pues es que yo no sé, Carlos. De pronto, si tú me lo dices, de pronto no te hago caso. Pero ahora ya sé que si voy a hacer lo mismo, pues necesito hacer una inspección. Yo creo que a veces es la única forma uno de aprender, ¿me entiendes? Las patas, pero como te digo, si no se hace, pues jamás lo aprendo. Creo que al final del día los bienes raíces son tan lindos y tan bonitos que así uno se equivoque, pero si tiene claro a dónde quiere llegar, al final del día le va bien. No, y además que siendo un edificio propio, tú no vas a tener problema de la administración, si tienes Airbnb o renta corta o todo, porque tú controlas la propiedad. Sí, y al ser nuevo, pues pudimos independizar todos los servicios. Cada apartamento tiene sus propios servicios, cada apartamento tiene su propia matrícula, está absolutamente legalizado. Entonces, claramente para la operación de ese inmueble, pues tenemos un administrador dedicado a ese inmueble. También nos quita bastante carga de trabajo. La operación en propiedades conjuntas, pues es un poco más eficiente, es un poco mejor. Hay algo que tú hiciste que yo quiero insistir ahorita, porque aprender a hacer los negocios antes de comprar una propiedad grande, porque eso es un riesgo muy grande, porque como tú dices, uno la va a embarrar. O sea, puede que uno tenga toda la experiencia y aún toda la diligencia del mundo, pero va a haber imprevistos o errores. Entonces yo tengo que tener un cálculo de que lo que esté haciendo no me va a quebrar si me sale mal lo que estoy haciendo, como nuestra amiga Niurka, que iba a comprar un hotel de 12 millones de euros en la primera propiedad, porque se lo financiaban allá en Berna cuando ella estaba empezando con bienes raíces, ¿cierto? Eso es algo que sería una lotería, que a lo mejor tú lo hubieras hecho, pero ella no sabía nada de hoteles ni nada de esa cuestión. Y ahorita ella está comprando edificios, pero le costó unos años llegar a los edificios. Yo creo muchísimo en el proceso, Carlos. Yo comparto contigo que siempre las cosas no van a salir como se planean. A veces salen mejor, a veces salen peor. Y siempre se van a ver aprendizajes de cada inversión. Cada inversión, por pequeño o grande que sea, es diferente. Lo que sí es cierto es que tenemos que empezar por el principio con inversiones como las que te conté de 65 millones y empezar a remodelarlas. Así se va aprendiendo el proceso de las remodelaciones o las construcciones, el proceso de las negociaciones, el proceso de los apalancamientos y las magnitudes de dinero, porque si no, pues va a ser muy difícil. O sea, comprar un edificio de los que yo compro ahora o un apartamento es el mismo proceso. Hay que hablar de la misma manera, hay que golpear las mismas puertas, hay que estructurarlo de la misma manera, pero lo que cambia es cuánto nos cabe en la cabeza. Pero también, si uno se equivoca, pues el error es mucho más grande. Por eso yo insisto tanto en hacer el proceso y comenzar de pequeño con un plan y ir escalando. Si perdieras todo lo que tienes, ¿podrías hacer eso en otro país? Sí, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo los principios son los mismos. Desde que tenga la manera de comunicarme, pues va a ser más sencillo. Pero los principios son los mismos. Estamos en un mercado de libre comercio donde siempre va a haber un vendedor y siempre va a haber un comprador. Y se trata es de romper paradigmas y de quitarnos tanta limitación que tenemos. Casi todos los inmuebles que he comprado ha sido con herramientas que tú nos brindaste y que las he aplicado. Y muy seguramente tú las has visto en otro lado y mucha gente viene hablando de esto desde hace 100 años, no sé. Pero como lo dije al inicio, no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, en la medida en que entiendas que tienes esas posibilidades y las apliques, las cosas se van a dar. Yo he visto que tú con tu esposa has tenido un proceso muy hermoso de construcción de un equipo financiero, ¿cierto? Además de la pareja. Si alguien va a empezar con bienes raíces y ambos están como en dos caminos diferentes la pareja, ¿qué sugerencias darías para construir un equipo como el que tú has construido con Jennifer? Yo creo que el afortunado acá he sido yo. Ella es una persona absolutamente paciente y tolerante. Ella la que aporta la relación es el equilibrio y la mesura, ¿sí? Porque pues yo ya a veces me paso como al otro lado. Ella dice que yo parezco que viviera como una burbuja, que todo lo puedo hacer y que nada me va a pasar. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Entonces ella dice, no, pero ya reviso esto, ya miro esto. Pero ya en el día a día, ella es una mujer incansablemente trabajadora, es absolutamente tolerante. Yo me considero un hombre bastante difícil de llevar y en ese sentido por eso le doy gran mérito a ella, que ella sabe manejar como las situaciones a través de la paciencia y de la ternura.
Hoy por hoy, pues ella maneja todos los temas de la inmobiliaria. Ella es la gerente de la inmobiliaria. Yo estoy a cargo como más del desarrollo de los proyectos y de las inversiones. Ella sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo sé qué es lo que tengo que hacer y nos consultamos mucho las cosas. Entonces ella me dice, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves esto? Pero pues ella tiene absolutamente autonomía en todo lo que es esa parte de lo que ella está encargada. Y pues yo también la consulto mucho, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y como que nos respetamos mucho los espacios, tanto personales como laborales, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas has hecho tú que te ha permitido beneficiarte más de esas cualidades desde el punto de vista financiero? Es eso, es darle el espacio para que ella se desarrolle, ¿no? Creo que el empoderamiento viene de parte de cada uno de nosotros, pero pues si no se le da el espacio a las personas tampoco se pueden desarrollar. Por eso te digo que ella es absolutamente autónoma de todo lo que tiene que ver con el negocio de la inmobiliaria, y eso ha hecho que ella también como que se empodere de no solamente del negocio sino de su vida. Eso también nos hace pues tener una relación de pareja pues tranquila. Bueno, ustedes dos han desarrollado, además del negocio inversionista, negocios de administración de bienes raíces, que yo lo he visto en muchos estudiantes, y tú también como profesor que has visto tantos de nuestros estudiantes crecer. ¿Cómo han ustedes potencializado la rentabilidad o las alternativas de rentabilidad de los inmuebles? Pues Carlos, mira, el negocio inmobiliario es tan amplio que siempre vas trazando un camino. Yo creo que la forma más fácil es a través de como nosotros empezamos, invirtiendo en pequeñas propiedades, pero la medida en que vas creciendo, pues ya necesitas una administración seria. Es de ahí donde Jennifer toma la iniciativa y comienza y crea la inmobiliaria. Ella misma, por allá en pandemia, creó su página web, la registró como inmobiliaria, y ella pues administra pues los inmuebles que están a nombre mío y los inmuebles que están a nombre de ella, y administra inmuebles de terceros. La inmobiliaria nuestra pues se especializa en inmuebles amoblados. Hoy estamos en Bogotá y estamos en Santa Marta. Hoy estamos desarrollando también proyectos turísticos en Santa Marta. O sea, que usan renta tradicional y renta corta como Airbnb o... Nos especializamos solamente en inmuebles amoblados, en apartamentos y casas amobladas, a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿y cómo las personas los pueden contactar? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos página web. En la página web está todo el portafolio de listados que tenemos disponibles. Se llama Hosty Group, hostygroup.com. Bueno, y una pregunta. Para alguien que está en Airbnb, dime tres cosas que no deberían hacer y tres cosas que deberían hacer para sobrevivir a los cambios de ese negocio que cambia todo el tiempo. La primera, entender que Airbnb es un negocio, que es diferente a ser inversionista. Segundo, quitarse el miedo. Realmente el negocio de casas o inmuebles amoblados es seguro en la medida en que lo sepas hacer. Entonces hay que dejar un poco al lado el miedo. El simple hecho de pensar de que abrir las puertas de su casa a un desconocido, pues no los deja actuar. Entonces no tener miedo. Y la tercera de las que hay que saber, que hay que hacer los números. Si hay que hacer los números, si se está pensando como inversionista, desde la renta tradicional. Si la renta tradicional funciona, muy seguramente la renta de apartamentos amoblados también va a funcionar. Son las tres cosas que yo podría rescatar de las que se deben saber. ¿Qué no se debe hacer? A ver, ¿qué no haría yo? Lo mismo, pero al revés, es comprar inmuebles con números de renta turística. Eso para mí es un error grandísimo por las expectativas que venden las constructoras o por números a veces que no son reales. ¿Qué no se debe hacer? Hablando específicamente de Airbnb, no se debería uno salir de la plataforma. Todo manejarlo por las plataformas. Y tercero, como es un negocio, nunca se debería dejar de hacer los números. Los números de las rentas cortas son mucho más detallados, llevan más detalle, llevan más tiempo porque tienen más gastos y tienen más ingresos. Un Airbnb puede tener 7, 8 reservas al mes. Eso implica que se lleve el control riguroso de cuántas entradas hubo. En el caso de nosotros que no estamos en Estados Unidos, pues eso lleva un proceso de convertir esos dólares a moneda local. Entonces hay que llevar a cómo se está llevando la moneda. Y asimismo, pues los gastos, es muy diferente los gastos que tiene una renta tradicional a un inmueble por rentas cortas. Están los servicios públicos que demandan una atención, pago de administraciones, implementos de aseo. En nuestro caso, pues ya tenemos una nómina, entonces pago de empleados. Entonces nunca dejar de lado pues todos esos gastos y ser muy juicioso con los temas financieros y contables. Bueno, muchas gracias y me encanta cómo estás creciendo. Sé que vas a llegar mucho más lejos de lo que han llegado y me encanta la forma como lo estás haciendo porque cada vez los veo más felices,
que realmente es el objetivo, es la paz financiera. Realmente una vez uno tiene un nivel de ingresos, ya lo demás es un juego. Por eso dice, es que los millonarios no se quedan satisfechos con nada. No, es como cuando uno juega en el computador, quiere llegar al siguiente nivel y quiere llegar en el deporte, quiere llegar al siguiente nivel porque le gusta, porque se vuelve un juego, hacer negocios, ser creativo, hacer las cosas de distinta manera y ganar. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad te quiero invitar a que reconozcas las alternativas que tienes ahora, que como Sergio reconozcas en la dificultad tanto personal como política de todo el caos que nos muestran afuera, algunas cosas que pueden ser reales, que son difíciles o inciertas, pero que siempre en estos momentos son las mejores oportunidades para saltar, para educarse financieramente, porque no se trata sencillamente de hacerlo, sino hacerlo con educación y hacerlo, como nos cuenta y lo dijimos con Sergio, de una manera gradual, porque de todas maneras rápido en dinero y en bienes raíces no sale bien la mayoría de las veces. Por eso te digo, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.